directo y sin filtro posponen para el lunes el juicio en su fondo contra el alcalde de Ponce, mientras hoy uno de los testigos declaró que Irizarry Pavón usó parte del dinero del préstamo para contratar a un detective ante la alegada sospecha de infidelidad de su esposa. Mientras el gobernador catalogó como una novela a lo que sucede entre el alcalde de Ponce y el presidente del Partido Popular. Y atentos porque quieren eliminar tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico la plataforma social de TikTok. Llegó el momento de discutirlo en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico, y bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y, como siempre, queremos recordarles a todos ustedes que desde este lunes nuestro nuevo horario es a las 5:30 de la tarde hasta las 6:30 de esta semana. Así que también ustedes nos pueden sintonizar en vivo también a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allí nos consigues como Directo y Sin Filtro PR. Y como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Muy buenas tardes, excelente jueves, compañeros. Calientito jueves. ¡Uy! Casi viernes. Debo confesar que desde el lunes eché alas. Sí, porque como voy a llegar, te salgo a las 5 de mi programa en Radio Noti 1 y tengo que estar aquí a las 5. Y lo has logrado. Te ha quedado extraordinario. Yo no sé cómo lo hace y cómo lo hace. Pero dando un dolor como de úlcera. ¿Ah, sí? No sé. Dentro de las leyes de tránsito. Eso es importante. Pero encontré una manera de atrechar, porque a esta hora del tapón, obviamente las vías principales están congestionadas, las vías que son secundarias están despejadas. Sí, definitivamente, pero lo has hecho. Lo has logrado. Bueno, vamos a ver cuándo, porque el viernes no logré ni llegar a mi casa con la manifestación de las compañeras feministas, me tardó 2 horas llegar. Sí, que estaban paradas las carreteras. Y recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag sin filtro ABCPR. Bueno, muy probable usted no ha escuchado o lo ha escuchado de lejos la red social de TikTok. Pues hay una legislación que se está radicando y queremos saber qué usted piensa, que se propone eliminar la plataforma social de TikTok. ¿Usted estaría de acuerdo que se elimine? Sí o no. Usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y miren, esta tarde el juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan ha dictaminado que el juicio en su fondo contra el alcalde Luis Irizarry Pavón para atender precisamente el pleito que busca la desertificación del suspendido alcalde se discuta este lunes. Y para hablar sobre esta situación, sobre lo que aconteció hoy en sala, se encuentra con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, a quien le damos una calurosa bienvenida y contentos de que esa intervención médica salió exitosa, y al exsenador del Partido Popular, el licenciado Marco Antonio Rigao. Qué bueno tenerlos a ambos. Gracias. Qué bueno tenerte, Kenneth. Muchas gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. Y cuando abrió los ojos, antes de cerrar los ojos para ir a la operación, ¿quién estaba frente a usted? Me llegó José Luis Dalmau como 10 minutos antes de que yo entrara a la sala. Así que eso lo agradezco y es demostrativo de que en la política, de la misma manera que Marco y yo somos amigos hace 40 años, por lo menos. Pues cuando yo era pequeño, él me cruzaba la calle en la iglesia. Kenneth, no digas que hace 40 años, porque estás diciendo que bueno, cuando yo nací, ustedes ya eran amigos. Eso es lo que yo tengo. Tú me cruzabas yo me gradué de leyes hace 43 años. Yo fui abogado. Y para esa época tú fuiste mi abogado. Yo fui tu abogado. Miren, quiero comenzar la discusión con lo que está aconteciendo con el caso del exalcalde, bueno, del aún alcalde suspendido. ¿Cuál parte de la novela? Luis Irizarry Pavón. Hay muchas vertientes. Ya pues el próximo lunes sabremos lo que se determine, ¿verdad? Lo que es la vista argumentativa y el juicio en su fondo contra Luis Irizarry Pavón y el planteamiento de la desertificación que ha solicitado el Partido Popular Democrático. Pero con relación al caso criminal, hoy en la vista preliminar, pues hubo testigos, ya se sentaron testigos y hay un testigo que plantea que parte del préstamo personal que había cogido el alcalde era para contratar un detective
por una alegada sospecha de infidelidad de la esposa. Y mi pregunta puntual es la siguiente. ¿Esto es necesario que se sepa, que llegue a la luz pública para probar la posible comisión de un delito? ¿O es que este tipo de detalles le mete pique al asunto y en el aspecto político pues tiene unas repercusiones mayores? Y quiero empezar con usted, licenciado Rigau. Mira, yo lo que no he entendido y todavía no entiendo es por qué después de las elecciones está todo el mundo de buena, ¿verdad?, contento que jura como alcalde. Nos llamó su director de campaña y le dijo, organízame un fundraising. Para pagar las deudas. Una actividad para, yo lo que quiero es pagar las deudas y se acabó. Uh-huh. Legal, legítimo, dentro de la ley. Uh-huh. Consígueme 100 personas, que cada uno de $500, hacemos una fiesta y los tratamos bien. Uh-huh. Y yo voy y le doy la mano a todo el mundo. Y se acabó el evento. Acabó, pero exacto. ¿Por qué recurrir a pedirle a empleados del municipio que paguen la deuda? Entonces, todo la palabra en inglés, el disclosure, toda la información ahora de que parte del dinero se quedó para él y parte del dinero para contratar un investigador. Un detective para investigar. O sea, yo pienso que la palabra es muy fuerte, pero esto es un caso, no es un caso político, ni, es un caso de idiotez. Sí. Pero no establecemos. Pero perdóname. Me da una pena tremenda porque me parece que es una buena persona el señor Irizarry, pero ha cometido tantos errores. No fue un testigo el que dijo eso. Es su ex director de campaña. Es la persona que él había reconocido como un hijo, el que se sienta allí. Entonces, a tu pregunta puntual de qué importancia tiene, porque él estaba explicando cómo se gastó el dinero. Claro. Y él utilizó parte de ese dinero pues para pagar un detective. En la vista preliminar tuvieron que traer un juez de otra jurisdicción, el juez de Caguas. Yo conozco al juez. Yo sé que el juez viene conozco. De una tradición jurídica familiar. Yo postulé ante su abuelo. Wow. Su abuelo y mi padre se graduaron en la misma clase de la escuela de derecho. Y es un hombre con experiencia. Sí. Yo no sé lo que lo va a decidir, no tengo la menor idea. Uh-huh. Pero es un juez con mucha experiencia criminal. Y ecuánime. Ecuánime. Kenneth, ¿cómo ves esta controversia? Y obviamente pues el gobernador, cuando se le cuestiona por esta situación, dice, mira, que esto es una novela lo que está pasando entre Irizarry Pavón y el PPD. El país está de por medio, particularmente la gente de Ponce está de por medio, en medio de esta... Mira, yo estoy de acuerdo con virtualmente todo lo que ustedes han dicho, incluyendo lo que ha dicho Marco. El problema es el siguiente. Esto es un problema legal. Y es un problema legal donde todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y con todas las brutalidades que ha cometido... Yo usé esa palabra. Idiotez fue la palabra que usó. Perdona. Vamos a ponerle ignorancia. Idiotez fue la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre idiotez y brutalidad? Pues no sé. Porque hay gente inteligente que comete... Idiotez. Gracias. Y él es médico. O sea, alguna inteligencia tiene, obviamente. Okay. Pero el problema que hay es que le asiste el derecho a la presunción de inocencia, como lo tenía Bob Menéndez cuando lo acusaron la primera vez. Y como tiene ahora. No, pero la primera vez, él fue a juicio, y nunca renunció al Senado. Uh-huh. Y el Partido Demócrata sabía que no podía exigirle que renunciara al Senado, a pesar de que estaba acusado de delitos graves, de corrupción y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya tú eres un incumbente, y en el caso del alcalde, que ya tú eres el candidato oficial de tu partido, no un aspirante en primaria, él es el candidato oficial de tu partido, tiene unos derechos propietarios. Que sobre esa candidatura. No voy a entrar a explicar lo que es eso, no sé. Pero él tiene la presunción de inocencia. Pero esto está bien interesante porque el popular ha partido por la mitad al alcalde. Y si alguien dice que el partido puede hacer tal o... No. Vayan al caso. El juez lo va a decir. Tú estás hablando como abogado. Esto es un problema político. No, yo sé que... Y esto es un problema político y moral. Yo los invito a que vayan al caso de McClinton. Sí, ya lo sabemos. Lo hemos discutido aquí varias veces. Le dejó saber a los partidos que no tienen todos los poderes que creen que tienen. Pero ganar el pleito no te gana las elecciones. En lo absoluto, yo no. Si gana el pleito, pierde las elecciones. Mira, el presidente del Partido Popular ha sido súper generoso con él. Jesús Manuel ha sido súper. De más. Pero no fue que lo cogió de bobo entonces el alcalde. No lo cogieron de bobo. Se actuó como un caballero, le dio la oportunidad de
tumbar el caso. Pero el caso lo cogió de bobo porque le dio la oportunidad y el doctor porque él no cumplió su palabra. No, que le pidió la defensa que prolongaran el proceso para que lo propusiera. Hay algo que me llama la atención, y yo sé que el drama está bueno con el detective privado, la alegada infidelidad, etc. No, que la esposa había dicho en un programa de radio que no ponía las manos en fuego con nadie. Y el alcalde tiene tres excelentes abogados, conozco los tres. Sí. Aquí de abogados buenos no hay problema, aquí no se trata, yo digo, no, esto no es un problema legal. Yo conozco gente que ha ganado casos, amigos, que han sido acusados políticos, han ganado el caso criminal. Pero no va, y murió su carrera política. Pero ese elemento, aunque no prueba el elemento del delito, no va el elemento de la psiquis, de lo que había detrás de todo esto. Porque la intención, la intención del criminal, porque particularmente lo que plantea el testigo hoy es que el alcalde utilizó parte de ese dinero y no se lo divulgó a su esposa, en parte. Y por eso es que estaba recogiendo el dinero por otra... Y añade la legalidad que es un issue, ¿verdad? Pero la legalidad, para mí, aquí no es lo más importante. Pero, Marco, y la figura interesantísima que debió haber sido sentenciado ayer junto con el Cano Delgado, Oscar Santamaría. Ese prócer. Ese es del otro partido. Que lo mencionan, entregándole chavitos. Le dio 5,000, como Ángel Pérez, 5,000 en un sobrecito blanco. ¿A quién? ¿Al alcalde? A un funcionario de Luis Irizarry Pavón, de Ponce. O sea que ese es otro asunto adicional. No fue directamente. Que mañana esa persona va a testificar. Y mañana sabremos los detalles. No es que se lo entregó hasta ahora directamente. Lo del Cano, mira, algunos se quejan de que la sentencia fue que no le dieron probatoria, pero hay una cosa que se llama cut your losses. O sea, una persona que viola la ley, no una vez, porque cualquiera viola la ley una vez, pero que hace una trayectoria de violar la ley de uno detrás del otro. Un estilo de vida. O sea, un delincuente no es el que viola la ley una vez, es el que tiene un estilo de vida de violar la ley. Y este estaba titereteando. Entonces, ¿qué esperaba? Que le iban a dar el premio Nobel. Que el juez es un juez serio, conservador. El juez se portó demasiado bien. Pero el fiscal suplicaba que no cogiera cárcel porque el juez porque eso fue lo que le prometió al abogado. Él tenía que cumplir. Eso era lo que esperaba. El fiscal cumplió su promesa. Ahora, el juez escuchó al fiscal y dijo, esto fue lo que tú le prometiste. Qué chévere. Yo te oigo. Ahora, el juez se portó súper generoso. O sea, el que viola la ley, lo que puede hacer es disminuir la pena. ¿Pero qué esperaba? ¿Que le dieran un premio Nobel de la paz? Especulo yo, es una especulación. Al mencionar el nombre de esa persona denominador común en caso de corrupción, que se llama Oscar Santamaría, en el caso de Ponce, me pregunto yo, ¿por qué a él tenían que sentenciarlo al igual que el Cano? ¿Por qué lo van a sentenciar? A él se lo pospusieron, le permitieron una posposición. Lo pospusieron, pero ¿estará vinculado con más detalle en el caso de Ponce? Eso es algo interesante. Yo no sé. Bueno, ya una persona... Y quiero preguntar... Ahora hay que ver ahora... Porque esto es un problema político. ¿Qué alternativas tiene el Partido Popular? ¿Tiene alguna? Seguir presionando. ¿No perdió ya Ponce con esta situación? Bueno, definitivamente, pero... ¿Crees que sí, que ya lo perdió? El Partido Popular puede seguir presionando para crear la impresión de que para ellos lo que él hizo estuvo mal, y estuvo tan mal que no debe ser el alcalde de Ponce ni ahora ni en el futuro. Pero no tienen el poder legal... de sacarlo de la papeleta, a menos que hubiera una convicción y se pierda. Estamos empezando todavía. Esto no va a terminar de aquí a las elecciones, la convicción, a menos que el tipo se declare culpable, que no lo va a hacer, yo no creo, al paso que va la cosa. Y entonces, pues tienen entonces... O sea, no te puedes inventar una condición por un acuerdo. Ellos pueden decir, esto es tan y tan serio que le vamos a pedir... a todos los que votaron por él en las pasadas elecciones, que creo que fue una mayoría 17,000 personas, le ganó por 17,000 votos. Si ellos consiguen que todas esas personas, menos 16,000, votaran mixto por un candidato o candidata que el Partido Popular seleccione, pues entonces, otro candidato popular... recomendado por el Partido Popular. Mediante la opción de nominación directa. De nominación directa. Sí. Podrían hacer eso. Mientras tanto... A lo mejor la gente piensa que los dos candidatos, ninguno de los dos se merece... Por eso. Pero mientras tanto, el Partido Nuevo Progresista... Eso está interesante, sabía. Pero mientras tanto, el Partido Nuevo Progresista va a decir
pues nosotros sí tenemos un candidato de verdad. Vota que es mejor que el popular. Claro. Y voten. Y que antes íntegro, era popular. Sí. Pues, no, no, no. Marco, ¿por qué te ríes? Antes era popular. Porque no era popular. Él trabajó con Chiro. Pero eso no lo hace popular. Ah, ¿no? Bueno, lo acerca bastante. Lo acerca por ahí, más o menos. Chiro era bastante. Mi amigo, pero el trabajador del bufete es Chiro. Ah, pero eso no lo hace popular. Pero pregunto. Esas son las alternativas políticas. Pero pregunto. Hay, pero no está la alternativa. ¿Cuál alternativa no está? De sacarlo de la popular. Ah, no, bueno. Pero en esa cita que le ha dado el juez Anthony Cuevas, que es bastante puntual y resuelve capitito ahí por ahí, por la goma. Se dirige a la sala de recursos extraordinarios que tiene que ser puntual. Tiene que ser puntual y resolver rapidito. Pero claro, entonces, ¿cómo van a probar que lo coaccionaron? Y le toca al licenciado Torres Viada, porque tienen que probar que hubo coacción. ¿Qué es coacción? ¿Qué es coacción? Lo obligaron a... Le aguantaron la mano. Revolver. Ellos, dicen, ellos plantean que... Es intimidación cosas, full. Es intimidación, que parte de las cosas no es que le pusieron un revólver o un... O que le aguantaron la mano. Una machete en la mesa, pero de que básicamente le dijeron, no vas a correr si no firmas este acuerdo. Y que ahí es que se configura la coacción. Tienes que tomar una decisión. Por eso. Eso no es coacción. Yo te pongo una condición. Exacto. Nosotros, no te vamos, el partido tiene el derecho de decidir si certifica a alguien o no. Sí, que esa, que lo, pero si firmó de acuerdo, lo firmó. Claro, que la coacción... Que la coacción ahora se trata de ver si el juez entiende que ese acuerdo es, como dije, enforceable. Si se puede poner en vigor. Exacto, jurídicamente. Esa decisión la tiene que hacer el juez. Yo no la voy a hacer, esa la va a hacer el juez. A su juicio. No tiene los elementos. Yo no sé si la tiene que hacer. A mi juicio, a mí se me hace muy difícil cuando la gente cuestiona que lo que es moral no es legal. Cuando la moral y lo legal no van de la mano, hay un problema. Y en ese sentido, Kenneth, tú en el caso de usted, piensas que es un tribunal general de justicia, el aspecto de la caso ley del PPD. Exacto. Del PPD, que es otro caso, que no es el caso criminal, el del caso del PPD, que tiene que demostrar esto de que la coacción, que lo coaccionaron. ¿Cómo usted lo ve? ¿Realmente podrá salir por la puerta ancha el partido en ese pleito con la desertificación por parte de, que es un caso que va a atender el juez Antonio Cuevas? Eso es un callejón sin salida. Es un problema irrelevante. Eso es un asunto contractual. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tardan los asuntos contractuales en resolverse en los tribunales de Puerto Rico? El viernes se va a resolver. El juez lo va a resolver. No, el juez lo va a resolver. El juez va a ver la vista, y lo que sea, lo va a decidir ahí. Sí, vámonos a cantarle. Como tiene que ser. Sí, y sí, entonces sí. Eso va al apelativo. Pero no, y el apelativo va al Tribunal Supremo. Lo certifica el Supremo. ¿Ah? Lo certifica el Supremo. Hay que ver. Un viaje apelativo. ¿Cuánto se tardarán? En lo que de Atorrey a San Juan. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a ambos. Pero te divertiste. Claro, me encanta el análisis. Tenerlo a ambos aquí a mí me enriquece. Es momento de hacer una breve pausa. Usted siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales, que al regreso le solicitan al exalcalde Héctor O'Neill que pague las multas de su demanda por acoso sexual que están en el municipio, y también quieren suspender la plataforma de TikTok en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Luego de la pausa le decimos. Tienen toda la inteligencia.
Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Y recuerde que usted puede ser parte de esta discusión accediendo a nuestra plataforma abc.pr/vota. Amigos, al comienzo del programa le hicimos una pregunta, si usted estaría de acuerdo en que se elimine la plataforma social de TikTok, como se ha propuesto en una legislación federal. El 50% dice que no y un 50% dice que sí. La opinión está dividida en de nuestros televidentes. Recuerde, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Te doy la mía, aunque no cuente. Así es. ¿Así? Mira, no cuente. Pero ahora, compañero, se une a nuestra discusión nuestro panel que está compuesto por la doctora Elba Beatriz. Ella fue ex candidata a la alcaldía de Guaynabo, pero es la aspirante a representante por el Distrito 5 del Partido Popular Democrático. Y también se encuentra con nosotros el aspirante al Senado por Ponce, por el Partido Nuevo Progresista, Luis Berriel. Buenas tardes a ambos, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Limari, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y a representante, no al Senado. A representante. Bueno, tenemos que decirle por a la producción. Por acumulación. Distrito 5. Distrito 25. 25. Exacto, Distrito 5. El 5 soy yo. El 5 es. Exacto. Miren, quiero Elba, empezar por usted, que es miembro del Partido Popular Democrático. Vio lo que pasó hoy en la sala del caso del juez, caso criminal del juez, del alcalde Luis Irizarry Pavón. ¿Y cuál es su reacción con lo que está aconteciendo allí y cómo está quedando el Partido Popular Democrático en medio de esta controversia? Mira, verdaderamente aquí ya existe una presunción de inocencia y eso lo sabemos todos. Lo que entendemos es que si tú firmas un acuerdo, pues tú tienes palabra. Tú tienes que cumplir la palabra. Aunque el acuerdo no sea válido. Porque lo que se está planteando es que es un acuerdo inventado por el secretario general del partido. Bueno, pero no es cuestión de que sea inventado porque él fue y lo firmó. Si es algo, yo no lo firmo. Yo me echo para atrás y digo, no lo voy a firmar. Y está la foto. Claro. Oh. Y ahí, o sea, no hubo ahí. Yo te estoy presionando para que tú firmes. ¿Y el partido debió haberlo calificado? Yo le pregunto. ¿Certificado? Certificado como candidato. Porque aquí el problema es que el partido lo certificó como, como bueno, un candidato idóneo. Claro. Aún sabiendo que tenía las acusaciones encima. Entonces, ¿lo debe haber certificado realmente o fue un error del presidente? Mira, yo no creo que haya sido un error. Yo lo que entiendo es que aquí existe la presunción de inocencia y eso fue lo que se actuó. Se llegaron unos acuerdos. El que no cumplió fue el alcalde, pues él tendrá. Pero aunque haya presunción de inocencia, en los partidos políticos quieren tener en las papeletas candidatos limpio de polvo, claro, paja. Porque, claro. Porque como tú vas a poner una persona que está en medio de este revolú. El PNP lo certificó candidatos después que había certificado un montón de candidatos que salieron querellas y los sacaron de la papeleta. Bueno, los sacaron después que hicimos las denuncias porque los tenían por eso, ahí. Pero lo sacaron. Dejaron al alcalde ahí. Entonces, sí, ellos son mejores que ustedes. Pero fue como yo le dije a Toñito. Ah. El alcalde logró el objetivo. Logró lo que quería, era que lo certificaran. Los cogió de bobo. Él logró lo que quería, que lo certificaran. Ahora, ¿qué tiene que hacer el partido? Ir al tribunal a tratar de que el juez Antonio Cueva falle a favor del Partido Popular para poder tratar de descalificar al alcalde. El alcalde logró su objetivo. Como quiera, el daño está hecho, porque todo este revolú y esta novela y este día tan nefasto para el alcalde cuando el director de campaña hace el testimonio. Y menciona a Santa María también. Exacto. Y a dinero en efectivo. Lo que pasa es que eso no se había dado en ese momento. Pero mira, es que todo trae siempre un por y un porqué. Y qué bueno que haya pasado eso, porque a través de esto ahora el carro se está viendo más rápido. Pero por ahí hay algo que me llama la atención. Entonces, el Partido Popular Democrático, y tengo que insistir realmente, falló en poder investigar. Porque esto de Santa María se sonaba hace tiempo. Bueno. Lo de los chavos por debajo de la mesa sonaba hace tiempo. El Partido Popular no falló. No. El Partido Popular envió al ex juez del apelativo pero aún así lo certificó. O sea, no investigó asociada a esta situación. El Partido Popular sabía, porque Toñito Cruz aquí dijo hace dos semanas cuando estuvimos aquí, dijo que él se reunió con los abogados para ver el caso. O sea, el Partido Popular sabía lo que cuando lo certificó. Pero cuán malo es, Elba, y ahí vuelvo con la pregunta de Jonathan, porque eres la miembro del Partido Popular Democrático. De verdad, usted como miembro de esa colectividad dice, caramba, pero ¿cómo dejamos pasar esta? Si el secretario general de la colectividad se sienta con los abogados, ¿cómo no sabe que algo tan dañino políticamente como mencionaba el nombre de Oscar Santa María, que está involucrado en 20 casos de corrupción, cómo no de certificarlo aún teniendo esa información a la mano, Elba? Bueno,
cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. Cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. Y si el alcalde de Ponce no debería de haber sido cualificado, pues ¿quién? Yo sé lo que pasó. El pueblo popular entonces lo decida, es lo que usted quiere determinar. Es que yo entiendo. Es que lo dejo ahí en el aire y quiero saber el final del pensamiento. No. Te voy a decir cuál es el pensamiento. Cuando entra el Partido Popular a investigar, usted va a Ponce y la gente de Ponce lo quiere, mira qué cosa. Exacto. Por eso es que entonces, cuando ganó, tristemente, yo tengo que decirte que no vota Puerto Rico por él, votan los ponceños. Exacto. Y yo he ido a Ponce y qué es lo que haga lo que haga, coja chavos de Ocala Santa María. Mejor alcalde. ¿Qué sitio en Ponce ha visitado? Porque si nos metemos a la playa de Ponce, nos metemos a Clausel, nos metemos a Sabaneta. Le dio una pela. El pueblo de Ponce lo quiere. Después de las elecciones, le digo a ella, ¿a qué sitio de Ponce fue a visitar? Pero es que, se hizo. Pero si el análisis del partido fue... La evaluación se hizo. Sí, el análisis del partido fue, vamos a dejarlo porque el individuo sacó muchos votos y a lo mejor gana, vamos a dejarlo. Pero el problema es que sacó muchos votos, porque pues fue en una elección. Lo que te digo es que cuando se hacen las reuniones, tú ves cómo va la masa de gente allí. Entonces tú vas a ver la gente que baila allí, porque son los delegados del partido. No estamos hablando de los delegados. Si él se tirara hoy mismo, ganaba por más votos. Le gana a Pablo Colón. Y al pueblo de Ponce no le importa si coge dinero. No, ese es el problema. Pero mira el caso de Guaynabo. ¿Qué pasa en Guaynabo? Bueno, pues ganó el BGP, ¿verdad? No hubo un cambio de gobierno. No hubo un cambio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que preguntarle a esos ponceños, no le puedes preguntar al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué pasa en Guaynabo? Tienes que preguntarle a esos guaynabeños, no puedes preguntarle al pueblo de Puerto Rico. Pero la gente no está por encima de la ley. La gente no es la que tiene el derecho al voto, la gente es la que decide en el voto. Pero si él decide en el voto y el tipo está con un caso legal criminal. O sea, ella pretende tener en la papeleta a una, ella y su partido, pero es que usted acabó de decir ahora mismo que la gente en Ponce los quiere. Lo quieren. Pero para efectos de como los quiere, aunque tenga casos de corrupción, salga culpable de todo, que lo dejen correr. Ese es el Partido Popular, no tiene un líder central que tome postura. Habla de Guaynabo, sí, una ciudad 5 estrellas. Sacaron a dos alcaldes por corrupción. Todos los museos cerrados. El baloncesto superior y el Mario Quijote, todo destruido. O sea, Guaynabo no tiene ninguna estrella. Esa es la realidad de Guaynabo. ¿Y el candidato de ustedes quién es? El de nosotros es Ernesto Cabrera. ¿Y tiene la posibilidad de ganar? Tiene todas las posibilidades de ganar. ¿De verdad? Sí. Mira, ahora mismo tenemos un caso. ¿Cuánto fue que se perdieron allí? Pues bastantes votos, ¿no? O sea, ¿En Guaynabo? Sí, claro. Se perdieron por bastantes votos. Claro, yo corrí en esas elecciones. Claro. ¿Usted que era sí. la que estaba aspirando claro que a la sí. alcaldía en claro aquella Claro que momento. Sí, y ganamos Mamey 1 y Mamey 2, que nunca el Partido Popular lo había ganado. Yo saqué más votos que el candidato anterior del Partido Popular, mientras que ellos perdieron 9,000 votos. Pero le pregunto, ¿cómo esa estructura del PPD hoy le puede ganar al alcalde incumbente actual? Porque lo mismo que usted está planteando de que los ponceños quieren al alcalde Aníbal Luis Irizarry Pavón, quieren también al alcalde actual. Y vas a decir que Aníbal también estaba acusado de corrupción. No, me confundí. No, pero yo te leí la mente. Sí. Pero lo que pasa es que aquí hay que decir las cosas como son. Sí. Cuando Héctor O'Neill estaba en su pic, fue un muy buen alcalde, claro que sí. Okay. Hubo obras, claro que sí, porque aquí no podemos mentir, hay que decir las cosas como son. Que tuvo un problema de pierna severo, sí lo tuvo, y ha tenido montones de casos. Agresión sexual. A ver, pero vamos a decirlo bonito. Okay. Vamos a decirlo bonito. Él y su hijo Elcano, porque esa es la realidad del municipio. ¿Qué pasa? No hay forma de decir bonito el hostigamiento sexual. Casi me da el ataque, casi infarto aquí. Adelante. Después llega, ¿quién llegó? Ángel Pérez. ¿Qué pasó con Ángel Pérez? Yo lo denuncié en toda la prensa que era un corrupto. También se lo llevan preso. ¿Quién llega luego? Edward no ha podido levantar Guaynabo. Ah, ¿no? No, tiene casos también dentro del municipio. Bueno, hay una situación de que tiene que pagar. La estructura del municipio. Okay. ¿Sabes? Estamos viendo cómo un Guaynabo está deteriorado. Ahora mismo, el 6 de marzo, se cumplió un año de que él le diera la orden a la legislatura municipal de pagar los $375,000 por el acoso sexual
y las represalias. Pero que y la legislatura municipal no toma sus propias decisiones y vota, es por sí. orden. Claro. O tomaron la decisión la legislatura. Claro, él lleva la tomó la legislatura. La orden, claro. Pero oye, pero ¿quién domina la legislatura? Daniel, usted pero la legislatura tiene ¿quién la domina? Pero usted es residente de Guaynabo. Usted es residente de Guaynabo. Sí. ¿Cómo usted se siente que del dinero público de sus contribuciones se pague una agresión sexual del pasado alcalde? Pues como uno se siente desmoralizado. ¿Y por qué entonces no exigir que se la pague él? Pues no claro, la pague oye, municipio. Oye, el artículo 37 de la ley enmendada de hostigamiento sexual dice que usted tiene que cobrarle, si el municipio pagó, si el erario público pagó, usted tiene que cobrarle a esa persona los $375,000. Y eso pero es el derecho aquí, rogado, mire, hay que llevar ese no pleito. Claro, sí, mira, si no lo llevan, claro, no existe. Quiero no existe. Incluir también al aspirante, ¿verdad? A la Cámara, que me dije el, al Senado, a la Cámara. 25. A la 25. Cámara. 25. A la Cámara por el Partido Nuevo Progresista allá en Ponce, a Verdiel, sobre hoy. ¿Cómo estuvo el ambiente en Ponce hoy, que ya se empezó a dilucidar contenido de las alegaciones de criminales en contra del alcalde? Realmente la gente no le importa. Es como dice Elba, que la gente lo sigue queriendo y que pues tiene su casa, pero lo quiere. Ella es de Guaynabo, no es de Ponce. Okay. Yo vivo en Ponce y estoy en Ponce las 24 horas del día. En Ponce tú te metías a cualquier área y lo que estaban viendo era por Facebook la transmisión del caso. Okay. Y la gente, tú la veías y decían, el alcalde nos falló, nos dijo cambio, iba a haber un cambio. Pero eso quién lo dice, los del PNP dicen eso. En cualquier sitio de Ponce que tú te metías, ese era el tema. Pero la porque mayoría, incluyendo a la gente popular, porque es que la gente popular lo sigue respaldando. A la delegación legislativa completa del Partido Popular Democrático allí, los vi apoyando al alcalde en todo momento. O sea, pero, Jonathan, si ellos representan a la mayor parte de los ponceños, pues yo pensaría que hay mucha gente en Ponce que todavía siente algo de cariño. Pero si son populares, lo van a respetar. Por eso, pero ellos representan a la gente, ¿no? Mira el traspié que ellos tienen. El representante Fourquet, que se vislumbra como candidato a la alcaldía, él era uno de los que estaba pidiendo la renuncia y todo eso, que fue los que firmó el acuerdo. Que el alcalde incumplió. ¿Y dónde está hoy? ¿Sentado? Al lado del alcalde. Sí. Pero eso es algo que entonces tendrán que buscar los palabras. Exacto, eso es algo que les tocará juzgar los ponceños. No han sabido como partido de oposición del Partido Nuevo Progresista, obviamente de oposición al PPD, están tratando de cambiar la retórica para que los ponceños le den la confianza a usted, porque no he visto tampoco algún tipo de planteamiento ni del que aspira a ser el alcalde ni de la gente de Ponce del PNP. Mira, nosotros hemos estado caminando diferentes barrios, sectores, digo, pero te pongo el ejemplo, en Sabanetas, en Ponce, hemos estado allí ayudando a las comunidades. ¿Cómo la gente va a votar por el Pablo Colón que dirigió la campaña de Mayita Meléndez? ¿Por qué la gente tiene que votar por Pablo Colón que dirigió la campaña de Mayita Meléndez, quien dejó quebrado el municipio? Bueno, fueron situaciones diferentes. La alcaldesa ya iba para su tercer cuatrienio, y tenía un desgaste político. Y no, ¿cómo le puedo explicar? Ya venía lacerada su imagen. Okay. El licenciado Pablo Colón entra a la campaña como director de campaña, pero lamentablemente pues ya había un desgaste político. El alcalde Irizarry Pavón hizo una campaña prometiendo un cambio. Ok, pero brevemente, no me han contestado la pregunta. Elba, discúlpame, porque el tiempo se me acabó y me están poniendo la música, aunque casi nosotros no la escuchamos aquí en el estudio, pero no me contestó la pregunta de qué está haciendo la oposición, el PNP, para lograr que el electorado le dé el voto a usted. Próximamente, el licenciado Pablo Colón va a estar presentando una plataforma de gobierno. Próximamente. Está bien. En las próximas semanas va a estar presentando. Pues estaremos muy pendientes. Gracias a ambos. Momento de hacer una breve pausa y al regreso se intensifica en la isla las primarias a presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico. Al regreso los detalles.
Ya estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y este sábado, se miden en las elecciones primaristas para presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico. ¿Y quiénes están en la contienda? El director de PRAFA, Luis Dávila Pernas, y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el aún presidente de ese partido, el Partido Demócrata en Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Contento con esa primaria? Oh, muy contento. ¿Y van a ganar los del PNP, el bando PNP o el bando popular? Van a ganar los estadistas demócratas. Oh, pero, o sea, que los populares demócratas van a perder. Pero quiero que participen porque al participar me ayudan a llevar el mensaje de la estadidad. Incluyendo los de Victoria Ciudadana, que viendo a San Juan Luis de la Perna. A ellos les da la bienvenida también. Todos están bienvenidos. Okay. Después que me hagan... afiliación. No, todos pero la gente bienvenido. Se afilia y después se desafilia de la misma manera, el mismo día. Por eso. El mismo día. Esa es la libertad de expresión, ¿verdad? Pues, y de pensamiento, ¿verdad? Pues, no podemos estar en contra de ello, pero no tengo ningún inconveniente que participen. Para mí es importante. Eso me ayuda a mí a llevar mi mensaje de que Puerto Rico quiere participar en la política nacional, quiere la igualdad, y la única forma tú tienes igualdad siendo ciudadano americano es con la estadidad. Pero ¿cuánta gente va a ir a votar y cuántos colegios hay? Pues mira, hay un solo centro de votación que se divide en 8 porque se vota por distrito senatorial. Elector, uno llega allí a Pedrín Zorrilla. Al Pedrín Zorrilla. Tienes que, cualquier elector que esté inscrito, llega allí con su tarjeta electoral o con su licencia a conducir o su pasaporte, se identifica en la lista electoral, se ve que es un elector activo, llena el registro de votación, que al firmar es la afiliación al Partido Demócrata, se le entrega la papeleta, vota y se va. Y ven acá, Rodríguez, quiero preguntarles, no porque a nosotros en Directo y Sin Filtro hay mucha gente de la zona oeste de Puerto Rico. Exacto, que nos sintoniza y le decimos en el Pedrín Zorrilla y puede ser que les escuche y qué caramba es el Pedrín Zorrilla. ¿Dónde pueden ir a votar y cómo pueden conseguir información si les interesa participar de esta primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico? Es un solo centro de votación y es para la reorganización del Partido Demócrata. Esto no tiene nada que ver con la primaria presidencial para seleccionar a los delegados a la convención de Chicago. Esto es la situación interna. Solamente hay un centro de votación. Los electores tienen que moverse a ese centro de votación. Antes de yo ser presidente, eso se hacía en un cuarto oscuro, un chanchullo del liderato popular. Como un oficio de bufete, ¿verdad? Es una cosa, cuestión ahí entre ellos. Sí, yo llegué y dije, no, esto se cambia. Hace 4 años, en medio de la pandemia, hicimos la reorganización abierta. Participaron 2.000 personas con pandemia. Eso fue un éxito. Y yo resulté reelecto. Ahora lo estamos haciendo y como hay competencia, pues vendrá más gente a votar y bienvenido. Estamos preparados para atender. Bueno, yo estimo que va a ser sin duda alguna más del doble de lo que votó la última vez. O sea, yo que 4.000 personas 5, podrían... 5.000 mínimo. Todo lo demás, pues, es una ganancia de pescadores. ¿El costo de esta primaria? El costo, bueno, el costo al Partido Demócrata es de 15, más o menos como 15 lo paga mil dólares. El Partido Demócrata el Central. El partido, excepto que la Comisión Estatal de Elecciones, tal como hace con el PNP, con el Partido Popular y con los partidos locales, para los procesos internos, ellos les facilitan las urnas, les facilitan las... casetas de votación, le facilitan, por ejemplo, la tinta y la lámpara, la tinta indeleble, las lámparas y la impresión de las papeletas, la impresión nada más porque el papel lo tiene que poner el partido. ¿Y va a ser el escrutinio electrónico? No. Esto va a ser escrutinio manual. La manual. Okay. Sí. Y la papeleta. Hay que votar individualmente por cada cargo. No se vota, no se vota íntegro. En plancha. No. Okay. Bueno, la gente podrá seguir una plancha, pero no se vota íntegro. Hay que hacer las marcas al lado del nombre de cada uno de los candidatos. Charlie, mientras habla, estoy pensando que en 56 años esta es la primera vez que hay una revancha en los Estados Unidos. Desde Grover Cleveland, los dos grandes contendientes, Donald Trump y Joe Biden. Joe Biden, me vas a decir que lució mejor en el mensaje de Estado. El mensaje estuvo bueno. El mensaje estuvo bueno. Buenísimo. Excelente. Yo creo que ha sido el mejor del término. Y lo dicen hasta los republicanos. Sí, ha sido bueno. El mensaje estuvo bueno. Pero una golondrina no hace el verano completo, ¿verdad? Sigue siendo una golondrina. Trump sigue ganando adeptos también. O sea, eso va a ser sorpresa. Bueno, un amigo mío, senador, que dice que nos vemos en las elecciones, y en las elecciones vamos a saber, ese Tommy, que todo lo dice. Exacto. Ese día sabremos. Y es verdad, ahí vamos a saber el 5 de noviembre. Pero mira, yo te anticipo a ti, cuando llegue la hora de la verdad,
y el pueblo americano esté en la urna y vaya a votar y tenga por un lado a Donald Trump y por otro lado a Joe Biden, mire, la mayoría va a votar por Joe Biden. Los moderados del Partido Republicano, esos que votaron por Nikki Haley, que no van a regresar, 30%. O no votan o votan con Biden. Pero el Partido Demócrata debería como invitarlos, abrirle los brazos, particularmente claro que sí, los que votan. Claro. Pero no veo como un mensaje dirigido a esos moderados. Amigo, eso es lo que... Amigo, como que tranquilo. A los oncomites. Tranquilo, eso viene. Por eso, porque es que me preocupa para la gente que va a votar por el Partido Demócrata, que hay muchos votos ahí, pero el partido no parece estar apelando, llamando a ese voto. Estamos en esa siguen dirección. Siendo republicanos, por eso, ¿sabes? Por eso. Yo creo que se pueden quedar en su casa también. Yo creo que cuando escuchamos el mensaje de Biden sobre la situación de Estado de la Unión, fíjate que él asumió posturas que podríamos decir son simpáticas para los republicanos moderados. De hecho, cuando se refirió al las asunto... ¿Las contributivas? No, bueno, perdón. Es que cuando se refirió, me pusieron los pelos el de tema, punta. El tema principal ahora mismo es el asunto de la frontera. Es la inmigración. Y cuando él habló de los ilegales, una palabra que normalmente no se utilizaba. Pues mira, no, yo creo que el presidente Biden está haciendo las cosas bien, las está analizando bien, va con pausa a lograr el cometido de atraer esos electores. Porque al final de cuentas, mire, aquí la gente, no, que debe haber sido otro candidato, que sí esto, sí lo otro. Mira, it is what it is. O sea, son ellos dos, Trump y Biden. ¿A quién vas a querer de los dos? Revancha. Obviamente, no tengo... Revancha, o sea, que la gente tiene que decidir entre uno malo y otro peor. Yo no digo eso. Yo creo que tiene que pregunto, decir... Yo pregunto ingenuamente. Y yo contesto, entre las opciones, usted escoge. Okay. Porque... El menos malo. Yo me acuerdo antes de decir, no, que debe ser otro candidato. Y yo, bueno, pues, a veces ponían dos personas conocidas y ponían una silueta de un tercero que pudiera ser. Y ganaba la silueta. Y yo, claro, o si pones ninguna de las anteriores, pues gana ninguna de las anteriores. Mire, pero esto es entre dos. Antes de que se me escape, Charlie, ¿quiénes están en la competencia en esta primaria? Está el licenciado Luis Dávila Pernas para presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Ellos dos están en contienda. Para la presidencia. ¿Quiénes más están en contienda? Bueno, tienes para la vicepresidencia. Está Emma Marrero, que es una abogada joven, talentosísima, estadista, y tienes también a la alcaldesa de Loíza, doña Nazario. Julia, ella está corriendo. Tienes también entonces para National Committee Man, tienes al licenciado Andy Guillermar y tienes también a Armando Valdés, que la guerra está aquí, está ustedes aquí. Acá. Y la otra persona que para National Committee Woman está Maí Vizcarrondo, que es la actual National Committee Woman, y está aspirando Lara Mercado, Lara, que es la esposa de Armando. La esposa de Manuel está aspirando con la delegación estadista para miembro por acumulación. ¿Es estadista el esposo de Manuel Calderón Terán? Sí, ella es estadista. Zulma. Zulma es estadista. Claro, porque él dijo que él tenía un abuelo PNP, claro. Un abuelo y Manuel, y tiene una esposa PNP. Y Manuel es demócrata. Pero... Sí. Y como muchos populares, son estadistas Lega Way. Bueno, muchísimas gracias a Charlie Rodríguez. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, tanto los Estados Unidos como en Puerto Rico quieren eliminar la plataforma social TikTok. ¿El por qué? Luego de la pausa. Oh, nos reímos. El arreglo personal de Limari Suárez está a cargo de Said Concept.
regreso a Directo y Sin Filtro. Y miren, la plataforma social TikTok sigue dando de qué hablar. Esta vez en los Estados Unidos quieren eliminarla. De hecho, en la Cámara ya se aprobó para eliminarla. Y en Puerto Rico, igualmente, la Cámara de Representantes avaló un proyecto para también eliminarla. Para hablar de este y otros temas, se encuentra con nosotros el profesor Carlos Severino. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hablando del Congreso Federal, primero mirando allá, ¿están tratando de interferir con el libre comercio al tratar de prohibir esta plataforma social que viene de China? Los chinos dicen que... ese es el argumento que está diciendo China particularmente. Bueno, es interesante porque hace 20 años, precisamente los Estados Unidos tenían una campaña muy fuerte para que China entrara al juego de lo que se llama libre mercado y que China retirara todas las medidas en cuanto al proteccionismo de sus productos. Hoy día parece ser todo lo contrario. Estados Unidos ha tenido que entrar a una etapa proteccionista ante el implacable aumento, ¿verdad?, de frecuencia de uso de esta plataforma TikTok, que duplica a la próxima más cercana, que es Instagram, en tiempo de uso. Es más de un billón, pero sobre todo es El tiempo de uso en pantalla. Que son más peligrosos. China no es el principal socio comercial de los Estados Unidos. China es el principal socio comercial de Estados Unidos, a la misma vez es su principal competidor y su principal enemigo. Porque ya esta semana el presidente Biden dijo claramente que, aunque no tiene planes de que haya que ir a la guerra, es claro que vamos a competir fuerte. Y este primer intento, este segundo intento, porque esto no es el primero, este es el segundo. Trump había planteado algo así. Cuando Trump hace 4 años, esto es una empresa que tiene una cantidad de dinero fabulosa. Pero esta es campaña, doctor Severino, esto es campaña de Biden y Trump, el tema de China. Esto es campaña. Y realmente amenaza la seguridad nacional, porque ese es el planteamiento que hacen en los Estados Unidos, de que esta plataforma podría tener acceso a los individuos y de cierta manera amenazar la seguridad nacional. Hay un refrán muy famoso que dice que lo que es igual no es ventaja. Claro. Igualmente, pues, serían las plataformas estadounidenses que se ven en China y en otras partes. Pero están reguladas, porque estaba leyendo de que lo que es Google, Facebook e Instagram están reguladas en China, se pueden utilizar, pero a través de un sistema de Internet, que es mucho más complicado. Pero en otras partes no. Y obviamente yo creo que la competencia tiene mucho que ver porque... Se quedaron atrás. Y sabemos que además en los Estados Unidos la cultura política tiene mucho que ver con el tema de la capacidad de hacer lobby. Claro. Y estamos, yo no lo sé, pero podría apostar que Instagram está haciendo un lobby fuerte pagando dinero, profesor, para que se logre esta legislación. Le pregunto, a nivel internacional, ¿habría algún mecanismo, digamos, si esta disputa llega, se aprueba, se convierte en ley, que lleguen a que medien entre los dos países? ¿Alguna organización? No creo que llegue a eso. Okay. Y voy a explicar por qué. Sí. Ya anticipó la ACLU. La ACLU acaba de decir que eso es inconstitucional. Sí, sí. Así que eso internamente, y ya TikTok ha dicho que va a poner todos los recursos a circular que tenga para poner todas las interferencias legales. Que falta mucho porque se... Falta mucho. De hecho, esto se acaba de aprobar simplemente en la Cámara. Ahora tiene que ir al Senado. Y está la presión de los consumidores. Cuando usted tiene 1 billón de consumidores. Mayormente jóvenes. Y muchos de ellos que son pequeñas y medianas empresas. Correcto. Que utilizan esta aplicación para vender sus productos. ¿Qué es lo que está utilizando TikTok diciendo... esto va a costar un montón de empleos? Eso estaba leyendo, que hay cantidad de gente, no solamente que venden, sino también que su actividad económica principal depende de ahí, porque TikTok también paga, le paga a las personas que usan esta plataforma y que producen contenido. Y a nivel de Puerto Rico, que aquí lo quieren replicar, hay un proyecto en la Cámara de Representantes para también controlar el uso de TikTok. ¿Eso podría tener algún...? Yo creo que eso es más bien los muchachos copiándose de lo que pasa allá arriba. De hecho, ese proyecto lleva un tiempito. Eso es igual, Esto es similar a que yo demande a TikTok porque utilizaron sin mi permiso una entrevista a Nicky Jam que se fue viral. Que se fue viral en TikTok, de hecho. Por eso, ¿y cuánto me tocó a mí? Ni lo que se le unta el queso. En la legislatura no puede hacer nada con eso. No, yo creo que es para la clara. Hay muchas más cosas importantes en Puerto Rico que legislar.
Excelente. Profesor Carlos Severino, gracias por llegar aquí a Directo y Sin Filtro. Es momento de hacer una breve pausa, pero usted no se despegue, que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta hashtag Sin Filtro IBCPR y también la opinión de la mujer noticia Carmen Jovet. Ya regresamos en breve. Amigos, continuamos aquí en Directo y Sin Filtro. Le preguntamos al principio del programa qué usted piensa de que se elimine la plataforma TikTok como se ha propuesto. 59% está ahora sí de acuerdo en eliminar la plataforma, un 41% que no, como se ha propuesto por el Congreso de los Estados Unidos. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. La gente no sabe si con el caso de Ponce le ha dado ganas de reír o de llorar, porque es una trama tan urdida que da pena. Pero por otro lado, las cosas que han pasado de quién coge de zángano, de tontejo a otro, son cosas que a estas alturas da risa. ¿Cómo alguien va a pensar que va a firmar un documento y luego acusar de que lo están coaccionando? La foto no demuestra que le estaban aguantando la mano al alcalde. El alcalde tiene gente en Ponce, tiene poder, tiene seguidores. Y entonces el Partido Popular dijo, vamos a dejarlo tranquilito porque podemos perder votos y podemos perder ese distrito, que es importante para otras candidaturas. Pero la situación de hoy complicó las cosas. No es Pablo Colón el que estaba hablando allí en contra del alcalde. Es su ex director de campaña y una persona que él consideraba su hijo. Y él es el que dijo
lo que había hecho el alcalde, cómo había pedido dinero para pagar el préstamo y en qué lo iba a gastar. De paso se llevó enredada a su esposa, que estaba allí y hizo una mueca sardónica. No es que se murió de la risa, porque a ninguna mujer le gusta que le digan que su marido piensa que ella es infiel. Eso no le gusta a nadie. Pero más allá de eso, está el caso de Anthony Cuevas. El Partido Popular creo que no se dio cuenta y no la vio venir. Le dieron un bolazo y la bola pues lo tumbó, porque el alcalde tiene un derecho propietario y a lo mejor prevalece. ¿Y dónde queda el liderato del partido? Bien, gracias. Hasta la próxima. Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Gracias por sintonizar. Muchísimas gracias, Carmen. Y a ti, Jonathan. Llegamos al final de esta edición, pero usted recuerde que los esperamos mañana viernes a las 5:30 de la tarde. No lo olvide, por aquí, por ABC Puerto Rico, con otra edición de Directo Sin Filtro. Chao.